MBM, Televisión en Movimiento. Noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma de MBM Deportes, hoy lunes de Guerreros de Oaxaca. Recuerden, yo soy Nayel Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer, igualmente, Nayel Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, ya más que listos para darle a conocer toda la información de este fin de semana, que la verdad estuvo. Pues mucha actividad deportiva, a pesar de que, bueno, la lluvia hizo algunos estragos y demás, pero tenemos bastante información. Igualmente, hoy lunes de guerreros de Oaxaca, que tenemos la información de los guerreros, después de una semana regular para sí. la organización, pero lo vamos a comentar más adelante para todos ustedes. Pero qué te parece antes de arrancar con este programa, nos vamos a nuestras redes sociales. Con mucho gusto, público querido, los invito a que ustedes participen en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio está apareciendo aquí en sus pantallas, pero bueno, de todas formas, anótelo perfectamente bien, es el 205-6300. Estamos completamente a su disposición. También en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere seguir a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación en cualquier parte del mundo. Pero si usted no le dio tiempo de vernos en vivo, o sea, en estos momentos a las 7 de la noche, no se me preocupe, lo invito a que se desvele un poquito y véanos a las 12 y media. Y el siguiente día, bien tempranito, Gustavo, estamos a las 7 de la mañana con toda la información. No hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MBM Deportes de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Pero qué te parece si ahora sí nos vamos con nuestra información deportiva? Claro que sí, Gustavo. Pues esta información la vamos a dar con muchísimo gusto porque llegó a su fin la Copa Las Américas y ya tenemos al campeón. Vamos a conocerlo. Una emotiva final entre Atlético Atizapán y Side Kids culminó la Copa de las Américas, la cual tuvo como sede las canchas de Río 7, ubicadas al norte de nuestra ciudad. La final se realizó el sábado a las 4 de la tarde. Side Kids llegó después de derrotar por goleada al anfitrión Chapulineros de Oaxaca MRCI por marcador de 6 goles a 3 por su parte. El otro finalista, Atlético Atizapán, derrotó en semifinales a Tigres Dorados de Pachuca por marcador de 4 goles a 3. La final arrancaría con un partido peleado, ambos equipos mordiendo en el todo momento y sin dejar espacios en los cuales se pudiera generar posibilidades de gol. Al medio tiempo, el marcador era un empate a un gol. Al inicio del segundo, ambos equipos se fueron al frente, primero Saikits y finalmente Atizapán metería dos goles para darle la vuelta y consagrarse campeón de la Copa de las Américas. Al finalizar la premiación se hizo presente primero el portero oaxaqueño, el Chato Mendoza, quien recibió el trofeo del tercer lugar, que lograron premio a la final al derrotar a Tigres Dorados de Pachuca. Sí, por, favor. <laughs> Vamos, <se> <laughs> por último, el actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol y ahora campeón de la Copa de las Américas, recibió su trofeo, que lo acredita para ir a Brasil en julio próximo para la fase final del torneo. ¡Sí! De Alfredo Canseco para MBM Deportes, Jair Toledo. Excelente información. La que acabamos de ver, Nayeli. De verdad, es un placer ver estas noticias. Pero vámonos rápidamente con Alfredo Canseco, que nos tiene un invitado muy especial, Carlos Ayala, nuevo director técnico del Club Chapulineros de Oaxaca eh, de la Liga Premier. ¿es de, la categoría de la Premier, categoría Premier, en efecto. Premier. ¿Qué te parece si vamos, vamos a verlos Acompáñanos. Qué tal, amigos de MBB MMM Deportes? Pues hoy estamos de fiesta. El viernes pasado se presentó en Oaxaca la nueva franquicia de Chapulino de Oaxaca y me tengo el gusto de saludar al profesor Carlos Ayala. Un gusto, ¿Cómo está, profe. Gracias. Entrenador de Chapulino de Oaxaca de la Segunda División Premier. Se había estado buscado de hace mucho tiempo que regresara a Chapulinos. Hoy ustedes los rescatan. Cuéntanos, profe, ¿cómo es que se da esta ese resurgimiento de Chapulinos de Oaxaca? Mira, esto es un proyecto que ya, ya teníamos tres años este, buscándolo. Este, sabemos que la identidad de, de la gente con la franquicia o el nombre de Chapulineros siempre ha estado latente por, por el hecho de que el único equipo que ha logrado un campeonato pues es Chapulineros, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea primeramente de, de entablar charla con un Grupo Tecamachalco encabezado por el licenciado Javier San Román, pues para primeramente plantearle nuestro, nuestro proyecto deportivo donde pudiéramos ser filiales y que en Oaxaca por fin tuviéramos lo, las cuatro divisiones eh, previas a llegar a primera división, que los jóvenes oaxaqueños pudieran tener ese proceso deportivo para poder llegar más rápido y con mejores herramientas y alternativas al fútbol este, de primera división. Este, después de mucho esfuerzo este, hemos logrado esto a través de, del contador José Antonio y la contadora Cecilia Pérez este, pues ellos son los que encabezan este proyecto y a la cual agradezco todo el apoyo porque pues por fin este, logramos esa, ese objetivo de tener un equipo de segunda premiera acá en Oaxaca y ahora bueno por la responsabilidad será armar un equipo competitivo darle su espacio a los jugadores oaxaqueños, reforzar el equipo con jugadores este, del grupo Tecamachalco, que como te digo, estamos en, 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 siendo filiales, pues tenemos esa, esa oportunidad que nos da el reglamento de, de jugar con, con esa parte, puedan jugar en cualquier división. Ahora, se espera, eh, como nos comentaron en la conferencia de prensa, que Chapulineros jueguen en el estado de Benito Juárez y compartiendo instalaciones con Alebrijes de Oaxaca. Mediante esta sinergia que hay entre Alebrijes y Chapulineros, tengo entendido que se les va a dar mucha oportunidad, por ejemplo, a los jóvenes que, que ustedes ya vienen formando en lo que es Tigres Dorados. Sí, mira, nosotros operaríamos lo que es segunda Premier de Ascenso y tercera división. Eh, Club Alebrijes maneja lo que es Liga de Ascenso. Y, y la segunda de talentos. Entonces toda la estructura está alineada. Aquí los grandes ganadores son los, los jóvenes, los muchachos, porque de acuerdo a su calidad, de acuerdo a su edad, pues van a tener la oportunidad de, de, de pisar este, cualquiera de las divisiones. Estando en convenio o, o siendo filial, puedes jugar en, en cualquiera de las divisiones. Eh, eh, de hecho yo, yo creo que sus objetivos es eh, la formación integral de los jóvenes porque con la llegada de, de Chapurinos de la segunda Premier ya es, este, se da un escalón más en lo que es el, la, la fase de formación de los muchachos de tercera, pues hay algunos que ya terminan su ciclo por el límite de edad y hay muchas veces que no tienen una, una ventana o un lugar a donde ir a jugar con esto. ¿Se espera que, digamos, jugadores de Tigres tengan oportunidad de, de subir al equipo de Chapulineros? Sí, sí, indudablemente. Ahorita de tercera van a ser pretemporada cinco jugadores. Eh, del grupo que, que viene de talentos también van a llegar el día miércoles alrededor de cinco o seis jugadores. Entonces, lo que tratamos de acortar es, es esa distancia, ¿no? Para que no sea tan... Tan duro el, el escalón para ellos a veces y romper su, su proceso, viniendo desde tercera o segunda de talentos a Liga de Ascenso. Yo creo que van a llegar mejor preparados. Sabemos que este año la, la Liga Premier, este, al ser obligatorio para todos los equipos de primera división, este, tener un equipo de segunda premier, esto va a elevar el nivel de, se, de segunda división y sobre todo, pues, este, en ese sentido, Chapulinero no nos queremos quedar atrás, queremos armar un equipo competitivo, pues, sobre todo, siendo nuestro primer torneo, ¿no? sí, eh, eh, viendo esa, esa situación de que es su primer torneo, obviamente no, no, no vamos a esperar que el 100% del plantel de Chapulinero sea de... De, de jugadores oaxaqueños, puesto que no, yo creo que no hay la cuota de jugadores que lleven bien su proceso para poder armar, ser parte mayoritaria de, de la plantilla de Chapulineros. Sí, mira, indudablemente yo que más quisiera, ¿no? O, o el mismo club. Eh, pero no nos alcanza, no nos alcanzaría y después estaríamos arrepentidos, ¿no? porque al final esto es una inversión también, se invirtió en una franquicia y lo que queremos es este, eh, que todo salga bien, que haya cada año con año mayor oportunidad para los jugadores oaxaqueños. Indudablemente que hay material humano muy bueno, de muy buenas características pero que desafortunadamente ha roto ese proceso, pero ahorita es momento de retomar algunos de ellos y yo tengo plena confianza de que muchos de ellos van a pisar segunda premia. Bueno, tenemos una llamada del público. Bueno. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Con Marco Estorio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, primero felicitar a Profe Ayala por, por la incorporación nuevamente de Chapulín, ya que la afición nos extrañaba muy feliz por este regreso. Qué bien. Este, ¿qué nos puedes oponer? ¿Vas a ir a apoyar a Chapulineros ahora que empieza la temporada? Por supuesto, estar apoyando a los dos equipos tanto a Leones como a Chapulineros y bueno, también preguntarle a y se si habrá algún partido de presentación del equipo. Mira, está ya pactado hoy justamente el profe Ricardo Rayas tuvo la amabilidad de ya darme la fecha y va a ser el día 18 de julio. Eh, previo una, pre, una semana antes del inicio. Ellos inician 24 o 25 de julio, entonces me dieron ya fecha tentativa para un, un partido de presentación o de exhibición eh, de los dos equipos para el sábado 18 de julio. Bueno, amigo, pues está, estate muy pendiente para que vayas a ver eh, qué mejor que ver a los dos equipos oaxaqueños en un partido. Ah, muchas gracias por invitar al programa, es muy bueno. Muchas gracias, amigo, ya sabes, aquí es puedes llamar cuando gustes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues ya la, la afición ya manifestándose a favor de Chapus. Este, creo que van a tener muy buena respuesta del público y, este, y esperemos tenerlos por acá. Sí, muchas gracias. Agradecer el espacio. Crean lo que eh, pareciera imposible lo que se está logrando en este momento: el que dos clubes puedan compartir no solamente el hecho de los jugadores, de, de, de tener los mismos objetivos. Sino, eh, creo que ahorita este proyecto involucra a toda la gente, ¿no? Creo que trabajamos. Eh, ahorita la, la plataforma de esto es Alebrije. alebrijes se ha ganado un nombre, pero queremos que para los jóvenes también haya, haya expectativas. Entonces, ahí está la oportunidad. Tenemos dos equipos eh, que son oaxaqueños que van a estar jugando acá. Vamos a tener fútbol cada fin de semana. Así que una invitación a toda la. La afición, eh, sabemos que es futbolera, todo acá en Oaxaca, y pues lo que siempre estaba, ya hemos visto el Estadio Benito Juárez en los últimos torneos eh, con buena asistencia, por el hecho de que el club Alebrijes va, va en buena posición. Entonces, yo creo que nos ha dejado un buen ejemplo para tratar de seguirlo y emular, este, eh, igual en cuestiones de llegar a buscar un ascenso o buscar un campeonato. Pues, profe, te agradecemos mucho y te repito, esta es tu casa. Ojalá te tengamos más con tu casa. No nos dejes de ver. Regresamos con Ayel y con Gustavo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a Carlos Ayel. Es un placer que haya estado en este gran programa. Igualmente, Alfredo Canseco, Ayel Ortiz. Vámonos, vámonos rápidamente a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos.